Buenas noches, amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este espacio, a este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 en la línea avanzada, trabajando con el proyecto veterinario y desarrollando en la base de datos relacional Vet Project. Y a partir de este momento vamos a realizar la conducción, desarrollo, emisión y locución de este video, cuyo título es Vet Project número 009. Es la entrega número 3 del tema variables y constantes. Empecemos entonces. Vamos a cargar nuestra base de datos Vet Project. Aquí la tenemos. Una vez estamos dentro de nuestra base de datos Vet Project, recordemos que en el anterior video, y es decir, el número 8 y el número 7, estuvimos hablando de el módulo Mall Bar Custom, ¿sí? Donde este es un módulo que básicamente lo que estamos construyendo dentro de él son una serie de rutinas para mostrar un poco sobre la parte de la variable y de la constante. Entonces, bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Otro módulo, y para eso vamos a empezar aquí dándole clic en crear. Vamos para la palabra módulo que se encuentra dentro del panel de macros y código. Entonces, allá dentro de módulo, una vez está abierto, lo que vamos a hacer es darle un nombre a ese módulo. Entonces, ese módulo se va a llamar, cuando le hicimos aquí, clic en el icono de guardar, aparece una ventana emergente cuyo título dice guardar como. Y nos está solicitando a través de un input box el nombre para este módulo. Entonces, ahí para el nombre de este módulo, vamos a decirle que se va a llamar el MallPublicConstant. ¿Sí? MallPublic B y C. Donde B es variante, donde es variable, y C es constante. Bueno, en este módulo que tenemos acá, vamos a crear una constante. Entonces, en el caso del primer módulo que trabajamos, ¿sí? Aquí lo podemos apreciar, ahí está, míralo. Cuando nosotros le hacemos acá un doble clic, ahí podemos ver todo lo que hemos hecho en ese módulo. Entonces, en ese módulo tenemos nosotros dos constantes que inicialmente habíamos construido, entonces ya no las tengo porque yo las quité, ¿sí? Pero las vamos a construir en el otro módulo. Entonces, la constante que tenemos acá es una que se llama apellido y la otra se llama impuesto IVA, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a lo siguiente, vamos aquí a hacer un doble clic acá en el otro módulo, doble clic. En este anotamos el nombre de la constante, o sea, ponemos constante, ¿sí? Consta, le decimos aquí apellido, as string, ahí está, igual, entre comillas, y le poníamos Sandra Yaya. Y cerramos ahí con comillas. Y tenemos otra constante que sería impuesto IVA. Le ponemos as y le ponemos single, ¿sí? Porque en ella vamos a guardar simplemente un valor que corresponde al IVA. Entonces le ponemos 0.19, no más. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas constantes? Cuando las vamos a trabajar en el módulo, no pueden presentar una dirección porque sencillamente no están a nivel público. Es decir, en el ámbito no están a nivel de proyecto, están en este momento a nivel de procedimiento o a nivel de módulo. Lo que quiere decir que si nosotros lo trabajamos a nivel público, yo puedo cerrar este módulo y puedo abrir el otro y siempre va a cargar, sin ningún problema va a cargar.
Bueno, entonces, para que eso pueda suceder, que podamos cargarla en cualquier otro módulo o en cualquier otro formulario donde se encuentre dentro de expresando ese código a través de los controles, entonces nunca vamos a tener problemas cuando queramos que eso suceda. Entonces, para el caso de una constante, cuando se quiera convertir en un elemento público, o sea, una constante pública, entonces simplemente le antecede la palabra public. Entonces lo vamos a hacer así aquí. Tanto para la una como la otra, vamos a decirle la palabra public. ¿Sí? Y para el otro, también vamos a darle la palabra public. ¿Listo? Ok. Entonces, este módulo así como está, yo lo guardo. ¿Sí? Se guarda el módulo. Vamos a guardarlo. Entonces, han quedado citadas dos constantes. Una se llama apellido, otra se llama impuesto IVA. Y las vamos a cargar en el otro módulo. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Vamos a cerrar. Yo voy a traer acá, ahí podemos ver, están los dos módulos. Uno se llama MOL, Public, B y C. Y el otro se llama MOL, VAR, CONSTE. ¿Listo? Yo voy a activar MOL, VAR, CONSTE. Aquí, clic derecho y vista diseño. Siguiente a eso, voy a buscar la rutina donde se está expresando el apellido. Por ejemplo, acá. Ahí tenemos la rutina que habíamos hecho en el anterior video. Cuando se estaba citando la constante, estaba de manera dada en el ámbito de módulo, no más. Ahora, en este momento, va a trabajar en el ámbito a nivel de proyecto o public. Entonces, cuando yo le digo F5, ahí va a salir lo que tiene como valor esa constante, que en este caso es el nombre Sandra Yaya. ¿Sí? Está sucediendo eso porque simplemente en el otro módulo, ese término apellido está en este momento citado de manera pública. Cuando está citado de manera pública, no importa los formularios que usted abra y los que usted cierre, donde esté siendo llamado, siempre se va a presentar. Eso es lo único que se sabe de esa parte. Siempre se va a presentar en las constantes. Ahora miremos otro punto acá. Por ejemplo, en el caso del impuesto, acá. Esa era otra rutina que también habíamos trabajado, donde les mostraba a ustedes cómo era el proceso de esa constante que tiene que ver con el impuesto del IVA. Muchas veces nosotros vamos a hacer procedimientos donde tendremos que multiplicar valores y pues para no tener que estar cada nada creando variables en un formulario y vuelva otra vez y hágalo en otro y vuelva y hágalo otro en otro. Entonces, para evitarnos ese paseo, pues simplemente dejamos de manera pública la constante y le damos un valor. Entonces, ahí vamos a encontrar una gran utilidad a este proceso que estamos manejando aquí. Vamos a darle aquí F5 y vamos a observar que él nos bota un cuadrito que dice el impuesto del IVA es el porcentaje 0,19. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque simplemente la constante ha quedado citada de manera pública. Entonces, cuando está trabajando así, el ámbito ya es a nivel de proyecto. ¿Bien? A nivel de proyecto. Y eso significa que no solo en este módulo, sino en un formulario donde yo lo quiera trabajar, va a funcionar igual. Bueno, vamos a mirar otro concepto acá. Voy a cerrar acá. Voy a tomar acá, por ejemplo, F menú bitácora. Clic derecho, vista diseño. Entonces, aquí en FM menú bitácora, yo le acondicioné un cuadro de edición muy sencillo, ¿sí? Por medio de la pestaña diseño, me fui a controles, tomé allá a B, que es el cuadro de texto, se lo monté, se llama texto 2, como aparece allá en la hoja de propiedades a la derecha. Entonces, ahí en ese punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando el formulario, acá, cuando el formulario se cargue, ¿qué va a pasar con ese control? Al cargar, entonces él activará un procedimiento de evento. Ahí lo tenemos. Y ese procedimiento de evento, cuando se va a activar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir cargar el valor de la constante apellido que se encuentra citado en el módulo
mall, public, B y C. Entonces, dirá uno, ¿cómo se hace esto? Bueno, usted simplemente tiene el procedimiento de evento, cargar formulario. Me.texto2.value igual. Entonces, entre comillas, pone el texto que usted quiere que se presente. Este aplicativo fue creado por la ingeniera. O sea, eso es lo que va a quedar presente en ese control, que en este caso es ese cuadro de edición. Cerramos la comilla, espacio. Le escribimos el símbolo de la concatenación, que es el ampersand, espacio, y el nombre de la constante. No tenemos que escribirle nada más. Nombre de la constante, que en este caso es apellido. Como ustedes se dan cuenta, por acá en ninguna parte de este formulario está citado algún DIN, nada de eso, porque simplemente apellido ya el sistema lo tiene presente, lo identifica completamente y sabe que es una constante y además es pública. ¿Por qué? Porque en el módulo public B y C se citó, diciéndose public constant, apellido, as, string, igual y lo que va. Así va a quedar acá. Entonces, en ese pedacito se monta esa información así. ¿Bien? Para la persona que no lo sabe, siempre será un gran enigma. Porque para que lo pueda entender, tendría que recorrer los 740 videos que yo tengo para entender qué es eso. Pero usted, amigo o amiga, que ya ha avanzado suficiente en este punto, ya es un experto notable, esto para usted es sencillo y entendible por completo. Ahora bien, vamos a mirar cómo esto funciona. Entonces, ahí ya lo vimos. Ahora voy a cerrar y voy a cerrar aquí, guardar y cierro. Voy a cargar el formulario. Ahí nos vamos a dar cuenta. Aparece el botoncito y dice, este aplicativo fue creado por la ingeniera Sandra Yaya. Es decir, ese nombre, Sandra Yaya, es el nombre que está citado en ese módulo. Entonces, ese módulo se va a volver especial porque ese módulo lo que va a hacer todo el tiempo es que nos va a permitir montar la lista allí de todo lo que nosotros vamos a manejar como público. Entonces, constantes públicas y variables públicas. Cuando se trata de las variables públicas, vamos a pensar, por ejemplo, en el salario. Entonces, vamos a poner aquí public. Para una variable que es pública, no necesariamente hay que poner el DIM. Solamente con que usted escriba la palabra public y el nombre de la variable, por ejemplo, en este caso, sueldo, ¿sí? Espacio, as, y le ponemos acá, en esta parte, le vamos a poner el LON. No vamos a poner ni INTER, ni currency, nada de eso, sino LON, ¿sí? Porque ya sabemos cómo es que trabaja LON. Entonces, ahí, si nosotros le ponemos LON así como está, es simplemente una variable, pero si nosotros quisiéramos convertir eso en una constante y quisiéramos anotar acá que sueldo es una constante que va a quedar ahí definida, consta, ¿sí? Constante, y le decimos que sueldo tal, entonces hay que ponerle el valor. Entonces, por ejemplo, el sueldo mínimo acá, entonces sería, en este caso, ¿sí? Si nosotros lo quisiéramos poner así, podríamos decirle más bien así, sueldo mínimo legal vigente 18, por ejemplo, del año 2018. Y le decimos igual, ¿qué valor vamos a ponerle? 1.500.000. 1, 2, 3, ahí está. Y así de esta manera queda prácticamente definida públicamente la constante para el salario mínimo legal vigente para el año 2018. Si le quisiéramos poner, por ejemplo, el valor del subsidio de transporte, lo hacemos también. Por ejemplo, public consta, ¿sí? Le ponemos, por ejemplo, acá subsidio de transporte, ¿sí? STP transporte, así, por ejemplo, 18, ¿sí? Y le ponemos as y ahí definimos LON también, ¿sí? Y le decimos igual y el valor del transporte serían entonces, pongámosle que 90.000 pesos, 95.000 pesos. ¿Listo? Ahí está. Y ya, por ejemplo, para el caso de almacenar datos
digamos, en el momento de la entrada, a nivel de los usuarios, que van a empezar a repartirse en cualquier cantidad de tareas de esta aplicación, entonces ahí sí definimos las variables. Aquí hemos definido solamente constantes. Ahí mismo también podemos definir, por ejemplo, otras cosas interesantes que pueden venir aquí más adelante, por ejemplo, como por ejemplo la retención para compras, retención por servicios, retención por honorarios, ¿qué más sería? Retención, por ejemplo, para arriendos, bueno, todo lo que venga al margen de esta parte. Y lo que uno quiera más meter allá, ¿sí? Todo se cita desde acá. Y en cuanto a las variables públicas, también. Entonces, por ejemplo, una variable pública, uno pone el término public y no escribe DIM, por ejemplo, este DIM, que antes uno decía DIM tal cosa, haz tal cosa, ya no necesitamos montar ese DIM para la variable. Solamente ponemos public, enseguida viene el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, el nombre de la variable vamos a ponerle CD usuario. CD usuario. Y le decimos ahí as, y para eso, entonces en el usuario vamos a poner un long. ¿Sí? ¿Por qué un long? Para decir que aquí va a entrar una persona con su identificación. ¿De acuerdo? Entonces le damos un enter. Y ahí queda eso. Entonces, en esta parte de la variable, es una variable que apenas se le da valor, queda resaltada en todo momento en el proyecto mientras está operando. ¿Sí? Podemos abrir, cerrar formularios y siempre va a estar ese nombre ahí presente. ¿De acuerdo? Para otro punto de public sería, por ejemplo, NB usuario. Y a ese le ponemos stream. ¿Sí? Y también guarda el nombre del usuario, ¿sí? Y lo mantiene vigente en el momento en que opera en toda la aplicación. Bueno, vamos a otro que es public y le ponemos, por ejemplo, fecha. GFC usuario. As that, as date, ¿sí? Y la novedad. Entonces ponemos public y le ponemos acá AC, que significa acción, novedad. As stream, ¿sí? Entonces ya con esto, así como está, hemos conocido en este video cómo se hace el tratamiento a la constante cuando se hace pública y cómo se hace el tratamiento a la variable cuando se hace pública. ¿Listo? Bueno, guardamos la información y tendremos presente lo siguiente. En todo este proceso de este proyecto, tendremos presente lo siguiente. Cuando tengamos que aprender cosas nuevas que tengan que ver con reconocer, por ejemplo, flujos condicionales, cuando tengamos que ver bucles determinados y bucles indeterminados, vamos a trabajar mucho la asistencia de todo esto en los módulos, para que podamos a través de él conocer cómo es que funciona esto y ahí sí luego nos remitimos a aplicar a los formularios como tal. Eso es lo que vamos a hacer acá. Ya hicimos lo de las variables y constantes y fue interesante porque usted ya aprendió con eso mucho. Y por otro lado ya tenemos un módulo fabricado en el que ya estamos citando lo que son nuestras constantes públicas y nuestras variables públicas desde ya. ¿Ok? Pero ya sabemos que es lo que está pasando con todo esto. No haciendo más, así, amigos, esta parte, esta lección y prácticamente ya esto, el término del tema variables y constantes se termina acá. Entonces, para mí fue un enorme placer haber emitido esta información el día de hoy. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. No olvide regalarnos su comentario, no olvide regalarnos su like, no olvide suscribirse, le quedamos agradecidos en que por favor pueda compartir esta información con sus conocidos en las redes sociales, con su familia, con toda persona que usted identifique, con toda persona con la que usted tenga contacto, con toda persona aquella que sienta que hay esa necesidad y que tienen que aprender para salir adelante en el mundo, para poder emprender, porque hoy en día tenemos que hablar más del concepto de emprender
que del concepto que de estar dependiente de una empresa es más significativo decir emprender. Es más significativo decir buscar libertad financiera. La libertad financiera no siempre va a estar postulada en que tenemos que siempre estar buscando de pronto inversiones, de pronto botando el dinero tal vez en algo que no sea significativo o tal vez botando el dinero en un sitio que no va a valer la pena. La primera cosa que yo aprendí en esta vida es que uno primero se trata, uno primero debe formarse, uno primero debe volverse bastante habilidoso, o sea, incremente sus habilidades al máximo y potencialícelas. Por eso el término acá, haga empoderamiento de todo este conocimiento para que usted pueda ser grande. Y así como grande, ya con toda esa estructura, usted pueda tomar iniciativa y hacer emprendimiento en su vida para todo lo que usted quiera hacer. Recuerde que uno va detrás de los sueños. Cumpla con que los sueños se puedan realizar, porque todo en esta vida es posible. En la mente jamás puede caber la palabra imposible para usted. Todo es posible, todo se puede hacer. Yo les estoy dando las pautas acá, un poquito, con un granito de arena le estoy ayudando a su vida y espero que de verdad eso sea notable y que usted con esto mucho se pueda ayudar. No siendo más, cierro este ciclo, cierro esta misión y nos vemos en la entrega próxima, que va a estar interesante. La próxima entrega, el 010. ¿Listo? Y un tema bien interesante para estar atentos a lo que va pasando con el proceso del proyecto veterinario. Base de datos relacional, Vet Project. Muchas gracias, nos vemos hasta pronto. Created using Powtoon.